Ventura, el profesor de ciencias, dice que aquí hay restos de cuando comenzó la vida hace millones de años. No digas tonterías, como te oiga el cura. Se llamaban dinosaurios, brontosaurios, tiranosaurios. También dicen que el hombre viene del mono, aunque viendo algunos hombres, eso sí me lo creo. Tales de Mileto decía que el principio de todas las cosas está en el agua. ¿Por qué? Pues porque donde hay agua hay vida. Bueno, por lo menos eso es lo que dice Ventura. Mira, si te la acercas a la oreja y cierras los ojos, puedes oír los sonidos de la prehistoria. ¡Me has besado! ¡Qué asco! Carmen, Carmen. Carmen, lo siento. Carmen, perdón. Carmen, no te vayas. Aún hoy me sigo preguntando cómo se despertó en mí la curiosidad por descubrir qué hace que los músculos se muevan, que la sangre circule o que los alimentos se conviertan en energía. Esa curiosidad insaciable por comprender el complejo fenómeno de la vida nunca me ha dejado a lo largo de mi carrera. Los perros, las ranas, los pequeños animales marinos que la bajamar dejaba entre las rocas. Recuerdo cómo empleaba muchas tardes del verano en Luarca tratando de estudiar la vida animal en el primer laboratorio que fabriqué en el palomar de la casa de mis padres. En muchas de aquellas jornadas junto al mar tuve la compañía de Carmen García Cobián, asturiana e hija de indianos como yo y mujer de gran personalidad desde la infancia. Ya veréis qué gran experimento vamos a hacer. Pero eso no era el trato severo. En la perrera nos pagan 2 reales por perro vivo. ¿Y a quién le importa el dinero? ¿Y entonces para qué lo queréis? Para practicar una disección. ¿Para qué? Pues para rajarlo por la mitad y sacarle las tripas. Severo, eso es pecado. Mira, no empieces. La ciencia exige sacrificio. Ya lo dijo Don Ventura. Don Ventura no dijo nada de matar perros. Y tampoco dijo nada de copiar los exámenes y tú te inflas. Además, nosotros somos científicos. ¿Científicos? Carniceros. Eso no es carniceros. Eso es lo que somos. Pobre animal. Yo creo que se huele algo. ¡Vamos, Sal! ¡Te estamos esperando, bestia! A tu bestia. Nací en Asturias y para mí la realidad comienza naturalmente con Asturias. Mi familia había hecho fortuna en Puerto Rico y al nacer yo en 1905 vivía cómodamente asentada en una región llena de contrastes sociales, pero con una naturaleza lluviosa y maravillosamente verde, de la que sigo enamorado como el primer día. Primero pensé estudiar ingeniería, pero descubrí a tiempo que mi verdadera vocación era la biología. Los descubrimientos de Santiago Ramón y Cajal me habían impresionado y soñaba con tenerle como profesor. Pero el primer premio Nobel científico español se jubiló un año antes de que yo llegara a Madrid, en 1923. Afortunadamente, en el segundo año de mi estancia en la facultad entré en el entorno de un profesor joven, brillante y capaz de motivar, que se había formado en Alemania, Juan Negrín. Sobre la obra de Hassel encontrarán una nutrida bibliografía en inglés y alemán. Y aprovecho esta oportunidad para insistir en la necesidad de romper con el vicio nacional de no aprender idiomas. ¿Qué? Eso no es la estrella de la facultad. A falta de Ramón y Cajal. Ramón y Cajal ya es historia. Negrín es la auténtica bestia negra del alumnado. Si estáis interesados en la investigación, este es vuestro hombre. Me alegra ver que tengo alumnos tan aventajados en el uso de la lengua. Wir dich gerne ein paar Worte auf Deutsch. Von meinen begabten Schülern hören. Dice que le gustaría oírnos hablar en alemán. Por respeto a las víctimas de la Gran Guerra, me niego a hablar el idioma de una potencia agresora e imperialista. No debería revestir de ironía su ignorancia.
Es una actitud muy poco científica. Mein Kommilitone und ich haben uns gefragt, wann wir ein Labor betreten werden. So viel Theorie und Praxis sind uns eine recht unwissenschaftliche, pädagogische Haltung zu sehen. Vuestro compañero se pregunta cuándo empezarán a hacer prácticas de laboratorio. ¿Le parece que tanta teoría sin práctica es una actitud pedagógica muy poco científica? La prisa no es buena consejera. Pero siguiendo el ímpetu de su compañero, quisiera recordarles a todos aquellos que quieran aspirar a ayudantías para clases prácticas que mañana han de entregar un comentario de texto sobre algunos de los epígrafes de los consejos y reglas sobre la investigación científica de don Santiago Ramón y Cajal. Una vez superada esta prueba, podrán acceder al examen práctico que tendrá lugar en los días posteriores. Agradézcanlo a su compañero... Severo Ochoa. Pueden salir. ¡Venga, Severo! ¿Por qué esa cara? Que vamos al homenaje de Ramón y Cajal, no a su funeral. Sería un homenaje si no lo hubiera organizado Primo de Rivera y su camarilla. Y si no hubiera cientos de policías protegiendo a los asistentes de cualquier conato de protesta por parte de los estudiantes. ¿Pero se puede saber dónde habéis dejado ese espíritu revolucionario propio de la juventud? Yo te lo diré. En las prácticas de anatomía de la facultad. La revolución está bien, siempre que no acabe antes de empezar. Tranquilo, hombre. Lo último que haría el régimen sería propiciar un escándalo y menos con el mismísimo Primo de Rivera y los estudiantes de por medio. Adelante, Severo. Don Santiago estará orgulloso de nosotros. Durante la dictadura de Primo de Rivera, la Universidad Española vivía ajena a la ciencia moderna y los pocos reductos de investigación eran islas creadas por el esfuerzo de unos hombres que, por lo general, tenían que formarse en el extranjero. Primo de Rivera se empeñaba en aparecer como el benefactor del pueblo y tomaba iniciativas que a veces eran aprovechadas por los opositores para denunciarlo públicamente. Señores, estamos aquí reunidos para rendir homenaje a uno de los grandes hombres de ciencia que ha dado nuestra patria, don Santiago Ramón y Cajal. Un hombre que ha consagrado su vida en pos de un ideal común, sin tener en cuenta las situaciones políticas que le ha tocado vivir. No quisiera, por tanto, imponer mi voz. Y por ello, invito a cualquiera de los que tenga algo que decir acerca del maestro a que suba a este estrado y nos haga partícipe de sus sentimientos. No se preocupe, lo tengo todo controlado. Bien. Si nadie tiene nada que decir... ¡Un momento! Yo sí tengo algo que decir. Nos enfrentamos al sentido demagógico inquisitorial que pone al descubierto el verdadero cáncer de España, que ya no es el caciquismo, sino la envidia. La envidia y el odio a la inteligencia. Por eso en España no hay sombra de ciencia. Podrá haber algún que otro científico, pero casos como los de Cajal no pueden ser considerados un orgullo para nuestro país. Son más bien una vergüenza. Porque son una casualidad. ¿Te encuentras bien? Sí, estoy.
¿Les pasa algo? No, nada, que hemos tenido un accidente con el coche y hemos tenido que venir andando. ¿Desde la Facultad de Medicina? Sí, desde la Facultad de Medicina. El ejercicio enriquece el alma. Mens sana in corpore sano. Debería usted probarlo, doña María. Don Severo, don Francisco. Les he oído hablar por las escaleras y yo... ¿Ocurre algo, Adela? Mi marido otra vez no se encuentra bien y pensé que ustedes... En fin, ya sé que no son médicos, pero por favor, me gustaría que le echasen un vistazo. Está bien, veamos qué podemos hacer. Bueno, ya está. Si ve que esta noche vuelve a sangrar, baje otra vez a que le cure. Usted sí que sería un buen médico, Adela. Cuénteme cómo ha sido esta última crisis de su marido. Pues parecía que estaba bien, pero después de cenar empezó a ponerse peor. Tranquila, Adela, que a su Luis todavía le quedan muchos años de dar guerra. ¿Qué opinas? Este hombre está muy mal. Ayer durmiendo se le pasó, pero... Pero iba a tener que dormir en el hospital. ¿En el hospital? Pero si yo no tengo ni para el pan. No se preocupe, que para eso estamos aquí, Vega y yo. ¿O no? A continuación les daré los nombres de los preseleccionados para realizar la segunda prueba, de la que saldrán elegidos los jefes y ayudantes de prácticas de laboratorio. Miguel Sanz Bermúdez, Luis Arrosti Ortiz, Enrique García Comas, Salvador Marina Bocanegra, Pedro Arrupe Madrid y Manuel García Caballero. La prueba será única y obligatoria para todos. Aislar colesterol en la máxima concentración posible a partir de cualquier tejido animal. Eso es todo. Pueden salir. Perdone, profesor. Quería saber si cabe la posibilidad de poder realizar la prueba a pesar de no estar entre los preseleccionados. ¿Su gracia? Ochoa, Severo Ochoa. Ah, el germanófilo. Sí. Aquí tengo su comentario. Inexacto, incompleto y superficial. Verá, me fue imposible. Perdone, pero no tengo tiempo para disculpas. No se lo tome como algo personal, no soy yo. Es la propia investigación científica la que selecciona a sus miembros. No lo dudo, pero si me da otra oportunidad le aseguro que no le decepcionaré. Caballero, ya me ha decepcionado. La dedicación ha de ser exclusiva. Ese es el mejor consejo que le puedo dar. Y ahora, si me disculpa... Siempre es un placer cruzarse con usted, doña María. ¿A qué viene tanto pedir? No me gusta que se anden con tanto ajetreo. Esta es una casa respetable. Querida señora, quede usted tranquila. A partir de hoy, los únicos paquetes que verá serán los de tabaco. Y ahora, si nos disculpa. Nosotros aislando la creatinina de la orina, cuando deberíamos estar en la facultad trabajando en la obtención del colesterol. No le des más vueltas. ¿Ya habrá otras oportunidades? Sí. ¿Cuándo? Adela. Les traía un poquito de cocido, por si les apetecía algo caliente. Pero mujer, pase, pase, no se quede en la puerta. Y además, quería decirles que han operado a mi marido. Si no llega a ser por ustedes, no sé lo que hubiera pasado. Por lo visto se le había inflado el hígado porque tenía piedras. Pancreatitis por cálculos biliares. ¿Cómo no se nos ocurrió? Bueno, que yo me voy, que no quiero molestarles más. Una mujer como usted y encima con un cocido entre las manos más que una molestia es una bendición. Ay, se me olvidaba que ayer el cartero trajo esta carta para usted. Gracias, Adela. Vaya. Mi madre y Carmen vienen a visitarme. ¿Quieren que acuda con ellas a la ópera? ¿Carmen no es la medio novia que tienes en Luarca? Amiga nada más.
Paco. ¿Pero qué te pasa, hijo? Desde que estás en Madrid parece que hubieras perdido la... Severo no está en Madrid, doña Carmen. Está en la luna. Severo. ¿Severo? Sí. Lo siento, ¿qué decíais? Que estás en la luna. Espero que prestes más atención cuando escuches las bodas de Fígaro. Y si no quieres venir a la ópera, dínoslo. Seguramente encontraremos a alguien que quiera acompañarnos. Pero claro que quiero ir, mamá. Hijo, que no tengas nada que decirle a tu madre, puedo llegar a entenderlo. Pero que no tengas nada que decirle a Carmen me preocupa. ¿Te pasa algo? Perdonadme, pero es que hay algo que no consigo quitarme de la cabeza. Tiene que ser importante para que tú no hayas probado el paté. Con lo que a ti te gusta. Si supierais lo que contiene. No hace falta ser investigador para saber que el paté está hecho con hígado de oca. Esa es la cuestión. Mientras yo como el paté de hígado, mis compañeros estarán extrayendo colesterol de un hígado similar a este. Y ahora que ya has encontrado tu vocación, ¿podrías tratar de encontrar también un tema de conversación para distraer a dos damas? Eso es severo. Cuéntanos, ¿has tenido relación ya con algún paciente? Bueno, se puede decir que sí. Atendimos a un vecino aquejado de una pancreatitis. Así que nuestro futuro médico ya ha salvado una vida. No exageren, mamá. Solamente le enviamos al hospital para que le extirpara los cálculos biliares. ¿Eso es? Nada de hígado. Cálculos biliares. Creo que de eso no tendrán en la carta. Severo. Me disculpas, mamá. Carmen. No es el momento para dar explicaciones, pero debo hacer algo que no puede esperar. ¿Te importaría ayudarme a convencer a mi madre? Sí, claro, yo te ayudo. Mamá. No digas más. Espero que comprendas que... Que tienes que marcharte. Sí, es algo urgente. Ya que como hijo no puedo disculparme, lo hago en nombre de la ciencia. La ciencia exige sacrificios, doña Carmen. Es lo que decía el profesor Ventura, ¿no? Sí, sí, eso decía. Está bien. Pero al menos antes comete el paté. El paté para vosotras. Yo prefiero los cálculos biliares. Lo teníamos delante de nuestras narices, justo en el piso de abajo. Mientras todos estarán exprimiendo hígados grasos, nosotros estamos trabajando con cálculos biliares. Ahí estaba la clave. En el material base de trabajo. Sí, señor. Primero el cocido y luego los cálculos. Desde luego, nuestra Adela es una mina. Bien, 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 bien. Apenas ha empezado el curso y ya estáis faltando a clase. He de reconocer que me estáis superando. Lo tenemos. Tenemos la manera de obtener los mejores resultados en la práctica del colesterol. ¿De aquí a mañana cómo? Con esto. Cálculos biliares. Brillante. O como dicen en el dúo del barbero de Sevilla, que invencione prelibata bella bella in verità. Las bodas de Fígaro. Perdona que te corrija, pero es el barbero de Sevilla. A ti te gusta la ópera, ¿verdad? Después de las mujeres, lo que más. Bueno, o antes, no sé. Te ofrezco la posibilidad de ir a la ópera. Y no solo con una, sino con dos mujeres. ¿Contento? Pues venga. ¡Espera! No. No me lo digas. Quizás sea una nota para paliar la tremenda desilusión que se va a llevar una jovencita llamada Carmen. Está bien, no haré más preguntas. Me voy antes de que recuperes la cordura. Aquel entonces tuve los primeros contactos con el entusiasmo que produce en un científico la vida plena en su laboratorio, pero sin darme cuenta de los sentimientos que latían en su corazón. Mi entusiasmo investigador hizo que me alejara de Carmen,
aunque ella me diera las muestras más evidentes de complicidad. El placer de investigar, la pasión del investigador, la recompensa del laboratorio. He aquí una realidad que ha dominado mi vida. Ya entonces, con mis primeras experiencias, intuí que los descubrimientos científicos aparecen muy a menudo cuando se ataca un problema cambiando el punto de partida. Cierra los ojos y escucha. Oirás sonidos de la época en la que empezó todo. Carmen. Carmen. ¿Vamos? A ser médico. Ochoa, de nuevo usted por aquí. ¿Viene a ver los resultados de sus compañeros? Enrique García Tomás, 62%. En realidad venía a entregarle esto. Salvador Marina Bocanegra, 71%. Veo que por fin ha realizado un buen comentario de textos. Enhorabuena. Usted será el primero en realizar las pruebas prácticas el curso que viene. Perdone, profesor Negrín. Mi compañero Díaz Vega y yo nos hemos permitido realizar la prueba por nuestra cuenta. ¿Y quién les dio autorización para usar el laboratorio? Bueno, precisamente como no teníamos autorización, instalamos uno casero donde realizamos el experimento. Atención, caballeros. Tienen ante ustedes a un alquimista. Profesor Negrín, no creo que sean importantes los medios, sino los resultados. Y los nuestros son bastante satisfactorios. Nosotros conseguimos una concentración de colesterol de un 92%. Estamos en mitad de una prueba. Si son tan amables, abandonen el laboratorio. ¿92%? Profesor Guerra, ¿tiene la amabilidad de comprobarlo? Pero sin duda supera un 90% de concentración.
con permiso. Espere, Ochoa. Creo que a todos nos gustaría conocer el método que ha utilizado para la obtención de resultados tan asombrosos. Por favor. Bueno, todos sabemos que la mayor concentración de colesterol se halla en tejidos hepáticos y grasos. Y por tanto es lógico partir de estos tejidos para conseguir una alta concentración en colesterol. ¿Y bien? Yo no partí de ahí. En ocasiones es el propio organismo el que ante la saturación de colesterol realiza el proceso de concentración y aislamiento de dicha sustancia. Estas son las perlas que yo utilicé. Los cálculos biliares. Enhorabuena, colega. ¿Me permite? ¡Que vivan los alquimistas! ¡Que vivan! ¡Dolores! ¿Sirviéndonos una ronda más? Ni hablar, mirar qué hora es. Yo tengo que cerrar y ya vais calentitos. Además, ya habéis acabado con las reservas de Madrid. Síntoma evidente que el país se nos ha quedado pequeño. Pero tranquila, si solo ha sido una broma. Oye, pero no se ha reivindicado, no se ha hecho nada. ¿Y ahora qué? Bueno, siempre nos queda el refugio de la ciencia. Creo que Severo comienza a desvariar. No solo del laboratorio vive el hombre. Pero en el laboratorio no solo se destila colesterol, también se puede destilar alcohol. Y yo he destilado. ¡Está bien! ¡Vayamos a probar el néctar de la ciencia! ¡Mona no! ¡Ta-ta-ta-tiro! 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 ¡Parero! ¡Parero! ¡Todos contra la pared! ¡No se muevan de donde están! La célula de identificación. Un momento. ¡Un momento! ¿Les importaría explicarnos la causa de su inesperada visita, caballeros? Las explicaciones se las darán en comisaría. ¡Venga, andando! Esto sí que es una celebración en toda regla, ¿eh? Alcohol, chicas, enfrentamiento con las fuerzas públicas... Hubiera preferido que no nos hubiesen admitido en el laboratorio, joder. Tranquilo, Paco. A estas alturas ya se habrá resuelto un malentendido. En las dictaduras no se cometen errores. ¿No han estudiado eso en sus libros? Nos conocemos, ¿verdad? Severo Ochoa. Miguel Aboy. Corrimos juntos contra la policía. Evitaste que me dieran una buena paliza. ¿De qué te acusan? Fabricación de bombas. Formamos parte de una banda anarquista. Vamos, Severo, que esto no tiene ninguna gracia. ¿Fabricación de bombas? Lo mío es más leve. Me acusan de imprimir propaganda subversiva. ¿Qué te puede pasar? No lo sé. Pero cambiar el mundo también tiene un precio. Caballeros, este es el último lugar donde esperaba encontrar a tres de mis futuros ayudantes. Tarda un poco más, profesor. Y en lugar de científicos nos convierten en conejillos de indias. Se ha olvidado de un alumno. ¿No cree que se está excediendo? Había oído hablar de su talante liberal. Espero que no sea solo en el terreno científico. Agente, falta un alumno. Tú. Después de lo sucedido en la pensión, los buenos oficios de Negrín me ayudaron a ingresar en la residencia de estudiantes, uno de los hechos capitales de mi vida. Allí vivían un centenar de estudiantes de diversas facultades y escuelas universitarias. Bajo el liderazgo de Alberto Jiménez Fraud, un caballero y un erudito, la residencia organizaba frecuentes conferencias y recitales de música. Entre otros muchos pasaron por allí Albert Einstein, Marie Curie,
Le Corbusier, Ravel y Stravinsky. Tres estudiantes de la residencia se hicieron famosos años después. El poeta y dramaturgo Federico García Lorca, el pintor Salvador Dalí y el director de cine Luis Buñuel. Salvador, cuando cierre tus ojos entrarás en un mundo desconocido del que solo podrás salir por mi voluntad. Trucos de feria, Luis. ¿Y me lo dice el egregio médico que ha repetido tres veces el mismo curso? Este péndulo emite ondas electromagnéticas emanadas directamente desde mi cerebro. Si me permite la observación, ¿para esa nueva teoría ha seguido las instrucciones de Sigmund Freud? He seguido las instrucciones del gran Houdini. Trucos de feria. Blas Rubio, alumno de medicina. Severo Ochoa, vengo a cubrir la plaza vacante del laboratorio. Federico García. Encantado. No sabía que se habían acabado los conejillos de Indias. No le haga caso. Luis es un artista y ya se sabe que el arte y la ciencia siempre estarán reñidos. ¿Artista yo? Te equivocas, Blas. Yo no me mezclo con la gente de esa ralea. Ya ve que estamos solos. Bueno, siempre nos quedarán las ratas. ¿Eh? ¿Eh? Mirad a Dalí. ¿Salvador? ¿Salvador? Trucos de feria, ¿eh? Trucos de feria. Recuerdo que gozaba del magisterio de Juan Negrín, que me dispensaba un afecto especial. Negrín se había propuesto crear una élite científica de primera clase que pudiera codearse con el resto de la comunidad científica internacional. A través de sus conferencias y enseñanzas, abrió grandes y fascinantes posibilidades en mi imaginación. Era tal mi obsesión por la ciencia que ni siquiera durante las vacaciones de verano suspendía mis experimentos en el pequeño laboratorio que había montado en Luarca. Severo. ¡Severo! Bueno, un ratito. Oh, hijo, tú dices que en Madrid no paras de trabajar, pero en Luarca lo único que has hecho en todo el verano ha sido dormir. Vamos a ver, entonces, ¿qué? ¿Cambio o no cambio la habitación? Me parece que eso será más difícil que cambiarlo a él. No te preocupes, Gloria, lo harás después del desayuno. Entonces, ¿qué, señorito? ¿Cambio o no cambio la habitación? Pero no le han dicho que lo haga después del desayuno. Después del desayuno lo hará usted. Hola, Carmen. Buenos días, Severo. Buenos días. Ven, siéntate. No sé por qué todo el mundo se empeña hoy en sacarme de la cama, ¿eh? Tal vez sea porque dentro de una semana vuelves a Madrid. Pues precisamente por eso necesito descansar. Pero también estar con tu familia y con tus amigos humanos, no con tus cobayas. Y lo más importante de todo, celebrar tu 25 cumpleaños. ¡Felicidades! Es verdad, se me había olvidado. A ver. Sí, ahí. ¿Tú sabías que en química se dice que en todo proceso biológico una secuencia genética necesita de su complementaria para poder actuar? ¡Qué romántico! Las películas fotográficas también funcionan gracias a reacciones químicas, ¿no? Exactamente. Todo existe gracias a las reacciones químicas. A ver ahí. Sí. ¿No te muevas? Listo. Eres un insensato. ¿Y el amor? ¿También puedes explicar químicamente el amor? Sí. El cerebro es estimulado por anfetaminas naturales que generan fuertes sensaciones de excitación, atracción y euforia que apenas duran un par de años. He dicho el amor, no el sexo. ¿Y qué pasa si esas sustancias duran más? ¿Y si duran toda la vida? ¿Qué dice eso la química? Eso es lo que en bioquímica se conoce como una anomalía, una excepción que confirma la regla. No, Severo. Eso es lo que se conoce en la vida como amor, y sí es algo excepcional. Toma. Escúchala, a ver qué te dice.
Solicité a la Junta de Ampliación de Estudios de la Residencia una beca para poder trabajar en el laboratorio del profesor Otto Meyerhoff en Heidelberg, donde se llevaban a cabo investigaciones que cambiaron las ideas de la época sobre los problemas de la biología. A menudo mis prolíficos compañeros se encargaban de amenizar las veladas con estupendas interpretaciones musicales. Y desde luego, los sueños del aprendiz de científico no me privaron de las alegrías de la residencia, incluido el trato con las jóvenes extranjeras que llegaban allí para estudiar español. Vaya, Severo. ¿Sabías que según Freud el disfraz que uno elige manifiesta el deseo real del que lo lleva? El suyo no puede ser más desalentador. ¿Quién sabe? Quisiera hablar un momento contigo. Sí, ¿nos disculpa? Mira, Severo. Eres mi discípulo más aventajado. Tienes talento y juventud. En un par de años querrás irte a investigar fuera y no te lo reprocho. Pero quiero proponerte una cosa. ¿Qué? Que te quedes aquí. Que seas... ¿Un símbolo más de una nueva élite intelectual que dé prestigio al país? No te confundas. Lo que te propongo es el fin de ayudas y becas transitorias para tus investigaciones. Y todo con solo presentarte a la Cátedra de Fisiología de Santiago de Compostela. Le agradezco la ayuda. Pero la idea de perder un solo segundo preparando la materia... Pensaba que aún te interesaba la beca para trabajar con Meyerhoff. Desde luego que me interesa. Mañana quiero tu solicitud. Y ahora, diviértete. Severo. ¿Qué pasa? Estos dos caballeros pretenden secuestrarme. Nosotros no. Qué casualidad. Acaban de intentar hacer lo mismo conmigo. ¿Quién? ¿Ese? ¿De qué hablará el ministro con Negrín? Negrín me ha propuesto que me presente a la Cátedra de Santiago. ¿Y las investigaciones? Vamos, Paco. Es la oportunidad de su vida. O la trampa de mi vida. ¿Qué opinas, Kelly? Tú eres mi caballero andante. Luches donde luches, quiero que lleves mi estandarte. Negrín insistía en que todos los investigadores de su departamento debían ser catedráticos. Yo no tenía cualidades como opositor y solo me interesaba la investigación científico-experimental. Pero insistió de tal manera que decidí prepararme y presentarme. ¿Ese no es Jaime Pisuñer, el hijo del ministro? Sí, es uno de los opositores. ¿Ah, sí? ¿No lo sabías? Doctor Severo Ochoa, este tribunal es conocedor ya de sus resultados en la cristalización del colesterol. En esta parte del ejercicio a cátedra, deberá explicar a este distinguido tribunal, el cual me honro presidir, los procesos químicos de la contracción muscular. Tiene usted la palabra, doctor Ochoa. Uno de los problemas fundamentales de la fisiología muscular es conocer qué procesos químicos del metabolismo son traducidos a trabajo mecánico. En 1922, Meyerhoff y Hill fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina por su teoría del ácido láctico en la contracción muscular. El ácido láctico, producido por la degradación del músculo de una rana exento de glucógeno y tratado con insulina, produce energía de fuentes distintas a las conocidas. Me parece que el problema no es la rana, sino el sapo que se tenga que tragar. ¿A qué te refieres? Al hijo del ministro. Bajo ciertas circunstancias. Venga ya, Paco. Severo sabe más de esto que muchos de los miembros del jurado. Ya, pero su padre no es ministro del gobierno. Paco, que esto es ciencia. Y en ciencia uno y uno siempre son dos. No lo entiendo, Severo. No entiendo cómo el ATP no se ha convertido en ADP. Los designios del ácido láctico son inescrutables. Espero que con estas elecciones los designios de nuestro pueblo nos lleven a la República. Hombre, estamos de buen humor.
Mi hermana Concha se casa. La teníamos por un caso perdido. Le dijo la liebre al galgo. ¡Severo! Sí. ¡Severo! ¿Lo sabes ya? ¿El qué? Le han dado la cátedra al hijo del ministro. Mi hermana Concha se casa. ¿Eso es todo? Por supuesto, estáis invitados. ¿Esa cátedra era tuya? Él lo hizo tan bien como yo. Vamos, Severo, que nos conocemos. Te agradecería que pudiésemos seguir con nuestras investigaciones. Tenemos mucho trabajo. Es que ni siquiera vas a plantarles un recurso. ¿Vas a dejar que se salgan con la suya? No quería esa cátedra, así que nada pierdo. En cuanto a lo que vaya a hacer, es algo que solo me concierne a mí. Disculpa. Cabezota. Por favor, quería ver al doctor. Un momento. ¿Quiere editar algo o hacerse unos análisis? Porque los análisis son no, solo... No, quería ver al doctor Juan Negrín. El doctor Juan Negrín está muy ocupado. ¡Lorenzo! ¡Cierra la oficina! Hoy es un gran día y vamos a celebrarlo. Análisis clínicos, literatura... Aquí hay de todo, como en botica. Así que a esto se reduce aquel ambicioso plan para crear una élite de investigadores. Estás molesto por lo de la oposición. Solo has perdido una oportunidad. Ya tendrás otra. ¿A quién le importa la cátedra? Le importa un maestro y un amigo que se ha vendido. Las cobayas son vitales para nuestros experimentos. Pero lo importante es el experimento. Habla usted como un político. Sal a la calle. Míralos. Están entusiasmados. Piensa en términos médicos. Ayer te acostaste viviendo en una monarquía enferma que solo necesitaba la vacuna. Y hoy amaneces en una república sana y salva. Como buen científico debería usted saber que a toda vacuna sigue una reacción. La reacción somos nosotros, los científicos, los obreros, los artistas. Enhorabuena. Supongo que le espera un gran futuro en las Cortes. En la calle me esperaba un cambio político y social de dimensiones históricas. Pero a pesar de la alegría del momento, comencé a darme cuenta que para un científico siempre es difícil convivir con la política. Después de aquella decepción con Negrín, decidí no volver a concursar nunca más en unas oposiciones. El rey ha huido, somos una república. Ya lo sé. Ya me habían dicho que estás de un alegre que espantas. Pero para estas situaciones conozco el antídoto ideal. Un amigo y una copa. Una copa y una puta. Me quedo con la copa. Venga, vamos, hombre, súbete al coche. ¡Vamos, Severo! ¡Vámonos de fuera! ¡Viva la República! ¿Listos? Vamos. Pensaba que no venías ni a la boda de tu hermana. Te equivocas. Como buen agnóstico, me interesan todos los ritos donde el hombre se compromete de por vida con un ser superior. Un agnóstico no es un señor que vota a la República, pide el voto para la mujer, apoya el matrimonio civil y siempre va a las bodas religiosas porque se come mejor. Con lo del voto estoy de acuerdo, pero mucho me temo que al final las mujeres votarían lo que el cura les dijese. Vaya, no sabía que los agnósticos fueran tan machistas como los creyentes. Debería volver junto a mis cobayas. Ellas me comprenden mucho mejor. Eso es lo que me gusta de ti. Un hombre que cuida tanto de sus ratones, lo que será capaz de hacer por las personas. Ni que estuvieras celosa de ellos. ¿Yo? Recuérdame que cuando te cases te regalo un par. En una boda civil incluso pueden ser tus padrinos. ¿Por qué no? ¿En la iglesia no os coméis la carne de Cristo y brindáis con su sangre? Por tu perfecta boda civil. Por tu eterna boda religiosa. ¿Qué patosa soy? Lo siento. No, no pasa nada. Anda, trae.
No, está bien. Tanto tiempo viviendo solo en Madrid, no sabes ni cómo quitarte una mancha. Alcohol, con alcohol se va. No sabía que te gustara el perfume de mujer. No, no. Claro, que a lo mejor es de algún colega científico. A ver, Kais. Debe ser extranjero. Christoph Sommersen. O tal vez de una de esas chicas cosmopolitas, licenciadas en ingeniería. Expertas conductoras y ateas confesas que tantos gustan a los españolitos modernos. ¡Carmen! ¡Carmen! Una buena boda. Espero que no sea la última. No deberías dejarla sola. En esta fiesta hay mucho depredador soltero. Mamá. No sabía que la mala educación fuera un requisito indispensable para ser científico. Supongo que te debo una disculpa. En absoluto. Al fin y al cabo, tú y yo no tenemos nada en común. Se llama Kelly Swanson. Y el pañuelo es lo único que queda de ella. También que sabes explicar tus teorías científicas. Y qué torpe eres a la hora de explicar otras cosas. ¿Torpe? Pero qué he hecho mal. Te debo una explicación y estoy intentando... Estoy muy cansada, Severo. ¿Me puedes llevar a casa? No, primero quiero explicarte qué ha pasado entre esta persona y yo. Severo, por favor. Pues parece que no sirvió de nada el ramo. Al final no encontré novia. No me extraña. Al paso que vas, vas a tener que ir a una de esas agencias matrimoniales. Pues sí. Joven científico busca mujer atractiva y paciente que no sepa brindar con cuidado. Más sencillo todavía. Joven idiota tiene miedo a encontrar lo que busca. Carmen. Yo no tengo miedo a encontrar lo que busco. En nombre de los poderes populares democráticos de la República Española, pregunto, ¿puedo besar a la novia? Sin excesos. ¡Mua! Estás guapísima. Al final hubo boda católica, apostólica y romana. Querido colega, un buen científico debe experimentar con todo lo que le rodea. Además, el regalo de mi madre ayudó a convencerme. Mamá. Padre. Adiós. Después de un corto viaje de novios al País Vasco, Carmen y yo nos instalamos en el Madrid republicano. Empezamos a disfrutar de una vida juntos que en los años siguientes tendríamos que reconstruir una y otra vez con continuos cambios de residencia. Por consejo de Negrín, pronto viajamos a Londres, donde pude investigar el mundo de las enzimas. De nuevo en Madrid, nos instalamos en la Casa de las Flores, un hermoso edificio por el que pasarían personajes célebres como Pablo Neruda. A finales de 1935, Carmen viajó a Puerto Rico para liquidar unos negocios de la familia y cobrar una deuda pendiente. De allí volvería con un cheque de $7,000, una auténtica fortuna para la época. En vísperas del estallido de la guerra, el doctor Jiménez Díaz me ofreció dirigir la sección de fisiología del recién creado y muy bien equipado Instituto de Investigaciones Médicas de la Ciudad Universitaria. Trabajábamos en ese laboratorio cuando se produjo el golpe militar. Vamos, necesito recuperar fuerzas. Conozco a un niño de tu edad que tampoco come nada. Y cada día mengua un centímetro. Y a ti te va a pasar lo mismo como lo comas. Y tú te quieres quedar chiquitín, 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 chiquitín. ¿A que no? Pues entonces tienes que comer. Tienes razón. El otro día conocí a un chaval que era tan pequeñajo, tan pequeñajo, tan pequeñajo, que su madre le regaló
una onza de chocolate. Se comió el borde y se llenó. Pero como tú no tienes hambre, tendremos que ver si algún otro niño la quiere. No, si la quiero yo. Pero no. La quiero yo. La quiero yo. Pero bueno. ¿Sabes que esta enfermera tan guapa y yo estamos casados? ¿Qué te parece? Que tú eres más feo. Es que es científico. Y no sé si sabes que todos los científicos están un poco locos. Y son todos muy feos. Por eso no deberían casarse nunca con las princesas. ¿Tú eres una princesa? Está mal decirlo, pero sí. Lo que pasa es que he sufrido un encantamiento y me he convertido en enfermera para cuidarte a ti. Por eso, cuando se acabe la guerra, se termina el encantamiento y volverá a ser princesa. ¿Qué te parece? ¿Tiene más chocolate? No. En París, tu tío Álvaro os echaría una mano. No lo comprendes. Queremos seguir aquí. Yo quiero seguir aquí. Estoy investigando. ¿Qué más da que nos empujen los otros o los nuestros? Esta guerra va para largo. Paco, hay que resistir como sea. Tú dile a Carmen que tenga las maletas preparadas. ¡Alto! Ya llegará el momento. ¿Qué pasa? Aquí nunca se sabe. ¡Al repartido! ¡Rápido! ¡Rápido! A ver. ¡Falsa alarma! ¡Falsa alarma! ¡Falsa alarma! ¡Falsa alarma! ¡Tranquilos! Falsa alarma. Ayer cayó un obús cerca de mi casa. ¿Cómo está tu zona? Es que no sabes que en el barrio de Salamanca no cae ninguna bomba. ¿Ah, no? ¡Ayudadme un poco! Franco sabe muy bien a quién no tiene que joder. Compañero. Compañero, tengo órdenes de requisar su automóvil. No, nosotros no. Somos científicos de la universidad y tenemos permiso para circular los papeles. Vaya. La última vez que nos vimos estábamos en la cárcel. Veo que mis amigos han prosperado. Yo lo que veo es que los que entonces eran los detenidos, ahora son los encargados de detener. Esto no es una manifestación, es una guerra. Lo siento, Ochoa, pero tenemos órdenes de requisaros el coche. ¿Cómo que tenemos? Necesitamos los coches. Me temo, Miguel, que no te vas a salir con la tuya. ¿Cómo que? A mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. A mí tampoco. Esa es la razón por la que estoy aquí. ¿Y tú? ¿Yo? ¡Compañeros! Dono voluntariamente mi coche a la República. Hago entrega aquí al compañero de las llaves y de los papeles. No te pongas así, hombre. Cuídate. Salud. Vamos, Paco. Dicen que hasta las mujeres van a pelear. Eso va a hacer que se alisten muchos hombres. ¿Algo nuevo? Yo no. ¿Y tú? ¿A que no has completado el proceso de paralización muscular de los ratones? Desde hace semanas somos los únicos que venimos al laboratorio. ¿Qué importa que un ratón muera un día antes o uno después? Importa. Sí que importa. ¿Te ocurre algo? Sí, que mucho ruido y pocos medios. Y una guerra, Severo. Paco, siempre has sido mejor que yo. Ayúdame con este diagnóstico. Densidad de esperma 3%. Esterilidad absoluta. El científico que se arrepiente de su descubrimiento. Qué paradoja, Paco. ¿Se lo has dicho, Carmen? No sé cómo decírselo. Le gustan mucho los niños. Díselo directamente. Es que no sé cómo va a reaccionar. No sé qué hacer, no sé cómo decírselo. Pero no puedo ocultárselo por más tiempo. Hola.
¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a cenar al Rich? ¿O a la ópera? ¿O tomamos un cóctel en Chicote? No. Mejor nos vamos al cine. ¿Al cine a ver qué? Pues no sé, porque desde que tu amigo Negrín está de ministro, todos los días nos cuelan una de Einstein. Negrín no es amigo mío, ni mucho menos. Ya lo sé. Pero bueno, tampoco el comentario es para que te pongas así. ¿Qué te pasa? ¿Es el laboratorio? El laboratorio y más cosas. Severo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que desde que te vi ayer en el hospital con ese niño, estaba pensando en nosotros. En la posibilidad de que... Venga, vamos. ¡Vamos! Siento miedo ante la posibilidad de arrastrarte a una vida sin sentido. Ya que esa vida no nos dé ni una sola oportunidad. Tengo miedo de perderte, Carmen. Cuando me casé contigo, sabía con quién me casaba. Casaste con un científico. Y ahora ni siquiera sé quién soy. ¿Por qué no nos vamos? A otro país. A Alemania o a Francia. Donde puedas trabajar. Donde podamos formar una familia y tener hijos. ¿Hay algo más? Solo es que no sé qué clase de vida te puedo ofrecer. Si una vida como la de los otros o una vida como esta. Yo no quiero una vida cualquiera. Quiero nuestra vida. Y eso implica que estemos donde estemos. Decidamos juntos lo que queremos hacer. No es fácil elegir. Pero yo tengo experiencia en superar dificultades. Me costó lo mío que te enamoraras de mí. Tan cerca. Espero que no se den prisa. Me gustaría terminar este experimento. ¡Rápido! ¡A las posiciones! ¡Esas ventanas! ¡Hay que cubrirlas! ¡Venga, rápido, rápido! ¡Venga, venga, coño, que ya están ahí! ¡Rápido! Perdón, compañero. Este laboratorio tiene permiso para funcionar en tiempo de guerra. Lo sé. Acompáñeme, por favor. ¡Abre, abre, abre! Sí. Compañero Ochoa, ¿ve aquel edificio? Sí.
Las tropas franquistas están a menos de un kilómetro, por lo que su laboratorio se convierte en una pieza clave para la resistencia. Así que o coge un fusil y se pone a defender su laboratorio, o deja que la milicia haga su trabajo. Déjeme que termine un experimento y el laboratorio será suyo. Paco, hay que pincharlas a todas. Dos. Debería alistarse. Necesitamos gente que crea en su causa tanto como usted en la suya. ¿Ya se lo dijo? ¿El qué? Que Severo Ochoa, un exalumno suyo, quiere verlo. Sí, sí, ya se lo he dicho. ¿Y? Ya he informado al señor ministro de su visita, pero ahora está reunido. Eso ya me lo dijo hace 2 horas. El señor ministro está ocupado y no desea que se le moleste. No desea que se le moleste. ¡Doctor Negrín! ¡Doctor Negrín! Señor Ochoa. La República se creó para escuchar al ciudadano. Señor Ochoa. No para callarle. ¿Qué pasa aquí? Dejadle. Te agradecería que fueras directo. Hay un país en guerra. Lo siento, doctor. Necesito 2 salvoconductos para viajar al extranjero. Así que tú tampoco crees en la victoria. ¿Y a dónde piensas ir? A Alemania. Vaya. Supongo que será una buena propaganda para Franco. Sabe perfectamente que voy allí por Meyerhof. Lo único que sé es que estamos en una guerra que hay que ganar. Para que mañana tú puedas volver a tu laboratorio, el obrero a su fábrica o el profesor a su clase. No hace falta que me suelte un mitin así para convencerme, doctor. Cada día tengo que tomar cientos de decisiones vitales. Las milicianas que no quieren volver a casa, el avituallamiento de la ciudad, Azaña, que dedica más esfuerzos a salvar los cuadros del Prado que a la defensa de Madrid. Yo también estoy librando otra guerra. Y perdone que no tenga más enemigos que la escasez de mi inteligencia y aquellos que traicionaron a la ciencia por otros intereses. ¿Traidor yo? Traidor a la ciencia. Dices que la República está para escuchar al ciudadano. Pero para eso alguien tiene que defenderlo. Y eso somos nosotros. De haber un traidor aquí no sería yo. Usted sabe que nunca ha simpatizado con la derecha. Pero no me pida que lo haga con ustedes. Lo siento, pero hay momentos en la vida en que no se puede elegir. Doctor Negrín, ¿para qué le sirvo yo aquí? No soy militar, ni soy político. Ni siquiera soy una abdez científica. No te menosprecies. Es que no sabes que cuando los moros tomaron tu laboratorio estaban tan hambrientos que se comieron las cobayas que teníais inoculadas. No. Pues sí. Dígame. Y horas después estaban todos muertos. Sí, un momentito. Envenenados. Enhorabuena, camarada Severo. Es para usted, señor ministro. No, ahora no. Se trata del presidente del Congreso. Sí. No, no puede ser. No podemos dar esa imagen. Aunque sea una orden de Azaña. Está bien. Está bien. Me temo que tendremos que seguir esta conversación en otro momento. ¿Debo entender eso como un no? Perdona. Perdone, pero no tengo tiempo para disculpas. No lo tome como un asunto personal. No soy yo, sino la propia investigación científica la que selecciona a sus miembros. La dedicación ha de ser exclusiva. Ese es el mejor consejo que le puedo dar. ¿Lo recuerda, doctor Negrín? Me lo dijo usted hace años. Con permiso. ¿Severo? Si no quieres ir con lo puesto, necesito saber qué libros te quito de la maleta. Tíralos todos. ¿Y las fotos y la cámara de fotos también? Sí, no quiero recuerdos del pasado. No creo que sean de utilidad donde vamos. ¿Qué pasa? Ha habido un problema. ¿No has conseguido los salvoconductos? No, no los he conseguido. Después de estar varias horas esperando a Negrín para que nos dejase salir, me vengo con las manos vacías. Bueno, pues no pasa nada.
Estamos en guerra, no hemos conseguido los salvoconductos. No tenemos amistades, pero... pero buscaremos una solución. Hay algo más. No, no me lo digas. Algo que lo cambie todo. No, no sé, es que no quiero escucharlo. Carmen. Hace unos días que te vengo ocultando una noticia por egoísmo. Por cobardía. Porque tengo miedo a perderte. No puedo tener hijos. No podré tenerlos nunca. No podrás tener una familia ni en Alemania ni aquí. Tu familia será una probeta, un mechero Bunsen. Y un científico con las maletas siempre preparadas. Si no lo soportas, lo entenderé. Salgo ahora mismo. No, voy para allá inmediatamente. Gracias. Perdón, ¿aquí vive Severo Ochoa? Sí, soy yo. Entonces, acompáñenos. ¿Qué pasa, compañeros? Está detenido. ¿Yo? ¿Pero qué? Está bien. Severo Ochoa. Perdón. Yo soy. Acompáñame. ¿Fuma? Gracias. Así que usted es el camarada Ochoa. Sí. Camarada, todavía nadie me ha sabido explicar por qué estoy detenido. Pues yo sí podría explicárselo. Intento de fuga, deserción, parasitismo social... Eso no es del todo cierto. No se preocupe. En realidad no está usted detenido. Tiene suerte o amigos bien relacionados. Son dos salvoconductos firmados por el camarada Negrín. Sin duda, nuestros hombres han cometido un error al detenerle. Pero la República también es humana. ¿O no? Por el bien de todos, espero que así sea, camarada. Tenga cuidado, camarada Severo. La noche está revuelta. El gobierno se traslada a Valencia. Salud. Salud. Carmen. Thank you.
deambulando por una ciudad en guerra, tuve la certidumbre de que también Carmen podía ser una víctima de aquella sinrazón. La imagen de su cuerpo alto y esbelto, la dulzura de su rostro, la calidez de su sonrisa me vino a la memoria y tuve la impresión de que lo había perdido todo. Fue entonces cuando comprendí que desde que nos conocimos siendo niños, habíamos estado construyendo una historia de amor, solidaridad y camaradería sin la cual mi vida se desmoronaba como los edificios que destruían las bombas. Entiendo que te asustas, escúchame. Cálmate. Míralos. Míralos bien. Puede que no estén conformes con la vida que les ha tocado vivir, pero por eso no han dejado de luchar. Ya sé que la vida es difícil en muchas ocasiones. No tiene por qué enseñármelo un científico. No he confiado en ti. Quizá porque no me conoces lo suficiente. Pues pienso dedicar toda mi vida a intentarlo. Si a ti no te importa, claro. Ya habit dans la rue du Bois de Boulogne. Bien. ¿Y eso qué significa, Carmen? Vivo en la calle del Bosque de Boulogne. ¿No me vas a enseñar algo más romántico? En París solo tienes que ser romántico conmigo. Y eso puedes hacerlo en español. Anda. Hola, pequeño. Uy, ¿pero qué tienes ahí? Pepín, ven aquí. Mira. No molestes. Un caramelo. No, no es molestia. Toma. Gracias. ¿Son ustedes de aquí? No, ninguno de los presentes somos de aquí. Al menos eso lo tenemos todos en común. Eso, y la necesidad de salir de aquí. ¿Lleva mucho tiempo esperando los visados? Algunos de nosotros llevamos 3 semanas esperándolos. Luego hay que pasar la frontera y los barcos y trenes están atestados. Por cierto, ¿ustedes ya los tienen? No, nosotros acabamos de llegar. Pero no creo que tengamos muchos problemas, hemos tenido mucha suerte. Nos han concedido unos... ¿Los tienes tú, cariño? Unos salvoconductos de misión especial. Nosotros también. ¿Me permite? Ah, también misión especial. Joder con Negrín. Gracias. Pues nada. Habrá que esperar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A diferencia de los que nos acompañaban a las puertas del exilio, Carmen y yo viajábamos con una fortuna. Nunca un pedazo de papel encerraría tantas esperanzas para nosotros. El cheque traído por Carmen de Puerto Rico era el mejor pasaporte para hacer frente al futuro con la mínima garantía de que yo podría seguir investigando fuera cual fuese nuestro destino. Pero llevarlo encima entrañaba un riesgo difícil de calcular. Es increíble que en este trozo de papel se resuman todos los bienes que teníamos en Madrid. Trae, dámelo. Este cheque tengo que llevarlo yo, no me fío de dejarlo en la maleta. Si alguien tiene que llevarlo encima, es mejor que lo lleve yo. No creo que registren a las mujeres. ¿Tú sabes lo que te podrían hacer si te encuentran llevando un cheque encima? Sí. ¿Qué?
lo mismo que a ti. ¿Cómo se me ocurriría a mí casarme con una contestataria? No se te ocurrió a ti. Se me ocurrió a mí. ¿Trae? Las colas eran interminables y nadie sabía qué era lo que buscaban los milicianos para dejarte salir o condenarte a una espera insufrible. Señora, por favor, ¿es aquí la cola para pedir los visados? No, esta no es. Es aquella, la de los visados. Gracias. Entonces la fortuna y el encanto de Carmen se aliaron a nuestro favor. Llevamos aquí casi 3 días y no hemos avanzado ni 20 metros. A este paso vamos a necesitar más de un mes para llegar a la puñetera puerta. Pons, ¿te queda tabaco? Eres un amigo. Y tú un listo. ¿Pons? Camarada Pons. ¿No te acuerdas de mí? Soy Carmen. ¿Carmencita? Nos conocimos hace años. ¿Carmen? ¿La del baile? Pensaba que te habías olvidado de mí. Lo siento, pero es que con tanto lío. Ay, ya lo veo, chico. El uniforme te sienta de maravilla. ¿Sigues bailando igual de bien? No seas boba. Sabes que bailo fatal. Era una broma. Pues nada, ya veo que estás muy ocupado. Me vuelvo a la fila. Carmen, espera. No sé lo que hubiera hecho sin ti. ¿Y qué vas a hacer ahora? Buscar un barco que me lleve a Francia. Te va a ser difícil. Pero espera. Este es el número de un barco que zarpa esta noche. He escrito también el número de muelle. Si te das prisa, quizá puedas embarcar. No sé cómo darte las gracias. Ha sido un placer volverte a ver. Dirás más bien que ha sido un placer conocerme. Me hubiera encantado haber bailado alguna vez contigo. Gracias. Tú estás loca. Tengo los visados. ¿Cómo te has podido esperar así? Severo, entiéndelo. Era necesario. No vuelvas a separarte de mí. No vuelvas a hacerlo nunca más. ¿Me entiendes? Venga, vamos. Tenemos que darnos prisa. Vienen de Madrid. Pobrecillos, los mandan a México. No quiero saber cómo estarán sus madres. Vaya Navidad. Pon las manos sobre la mesa. Pero no en la cartera.
maletas en la mesa. Esa también. Súbala. Mira esto. ¿Qué es esto? Son notas de investigación, soy científico. Esto podría ser perfectamente un libro de claves. No, no es un libro de claves. Salgan de la fila. Son notas de investigación, le repito. Salgan de la fila. Mire, señor, vengo hasta aquí con un salvoconducto especial. ¿Lo tienes tú, cariño? Firmado por el propio ministro Negrín. ¿Ve? Misión especial. Negrín fue profesor mío en la facultad. ¡Cállese, por favor! Precisamente el fantoche de Negrín. Menuda garantía. Un hombre que sale huyendo de Madrid. Así que el señorito es amigo de Negrín. Sí, señor. Llévatelos. Pero, hombre, esto es ridículo. Yo soy científico. ¿Cómo voy a ser espía? ¡Fuera! Acompáñeme. Señora, perdón. Permítame la cámara. Permítame. No, un momento. Basta ya. Están manoseando la ropa de mi mujer. Nos retienen aquí como delincuentes sin ningún motivo y ahora se quiere usted quedar con la cámara. ¡Basta ya, por favor! Deme la cámara. Perdone, pero son las órdenes. Ni cámaras ni fotografías. Comprenda que deba cumplirlas. Las únicas fotografías que hay en esa cámara son las de mis amigos. Si quiere, quédese con el carrete, pero deme la cámara, por favor. La cámara se queda aquí. Esa cámara ha estado conmigo toda la vida. Yo quiero llevarme esa cámara, señor. No, señor. Se queda aquí. Ya les lo he dicho. Por favor, esta cámara es la cámara de... No existe, Severo, por favor. ¿Qué hace? Solo tiene fotos familiares, señor. Fuera. ¡Se lo lleva! ¿Qué pasa aquí? A este, que le hemos pillado intentando salir con documentos en clave. ¿Pero qué documentos en clave ni qué leches? Este hombre es un científico. ¿Le conoces? Compartimos celda en la dictadura de Primo. Celda y tabaco. ¿Cómo estás? Carmen, mi mujer. Miguel, encantado. ¿Qué haces aquí? Nos han trasladado del frente. Te alistas para defender tus ideales y acabas abriendo maletas de ropa sucia. Parece que los anarquistas ya no gustamos demasiado. ¿Qué pasa? ¿Les vais a tener aquí toda la noche? Cierra esa maleta y devuelve la cartera. Perdone, pero la cámara se queda aquí. Es una cámara mía. Profesor, lo siento. La cámara se tiene que quedar aquí. Bueno. ¡Aquí! No vamos a perder la guerra por una cámara. Gracias, Miguel. ¡Salud! Buen viaje, compañeros. Thank you.
Nunca antes en mi vida había disfrutado de la sensación de libertad que tuve desde el momento en que pisé la cubierta de aquel barco. Entonces me di cuenta de lo que realmente es y significa la palabra libertad. Marsella, nos dirigimos a París. En París compartimos exilio con los Zubiri, con Baroja, con Azorín y con mi tío Álvaro de Albornoz. Desde allí me puse en contacto con mi antiguo maestro, el profesor Meyerhoff, preguntándole si me recibiría de nuevo en su laboratorio. Carmen y yo sabíamos que era allí donde podíamos seguir investigando los misterios de la vida, precisamente cuando la nuestra se hacía casi imposible de vivir. ¿Estás triste, mi amor? No. Sí. Bueno, sí. Resulta paradójico que la ciudad de la luz se haya convertido en la ciudad de los refugiados. La guerra convierte a los intelectuales en perseguidos y a los científicos en desplazados. Quiero conservar la imagen de esta ciudad en mi retina, Carmen. Eso no será una forma poética de decirme que tenemos que volver a hacer las maletas, ¿verdad? ¿Qué lista eres? ¿Dónde? En medio de esta pesadilla, un sueño se convierte en realidad. ¿Te han concedido la plaza en el laboratorio de Meyerhoff? Nos vamos a Alemania, Carmen. ¿De verdad? ¿Eres feliz? Sí. ¿Sí? También era un viejo sueño mío ir contigo a Alemania. ¿De verdad?